It's called the Y2K or Year 2000 bug. It's a problem that some fear could cripple the nation. Año 2000, el comienzo de un nuevo milenio donde el mundo no se acabó, pero un pequeño demonio de las descargas ilegales dejó una consolidada y fructífera industria musical en un punto crítico y sin retorno. Eminem internacionaliza un nuevo talento del Reino Unido mientras el Britpop continuaba cosechando éxitos. It's gonna be me. En pleno apogeo del pop, dos jóvenes cantantes definieron lo que sería el sonido adolescente de la década de los 2000, desatando una disputa por la corona de princesa del pop y una enemistad que les permitió sus discográficas lucrar. Anyway. Nuevos actos debutan para trascender en lo que sería la música del siglo XXI, en medio de grandes ambiciones de nuestros artistas latinos por dominar la escena global. Iconic presenta la música en el año 2000. Hola, mi nombre es Sebastián y les doy la bienvenida a una nueva entrega de esta serie de documentales donde revisamos lo más relevante para la música en un año en particular. En este video haremos un viaje a finales del siglo XX donde pasearemos por los hitos y lanzamientos más importantes para la música popular ocurridos en el año 2000. Antes de comenzar te invito a suscribirte a mi canal, comentar todo lo que quieras y si disfrutas de mi trabajo por favor dale me gusta al video. Ya sabes que es la forma para que YouTube recomiende mi canal y así pueda llegar a más gente. Y si te sientes generoso y quieres ayudar a que este proyecto se siga manteniendo, puedes dejar tu aporte aquí abajo en el botón de super gracias. And now the greatest face-off of all time, Britney versus Christina. Hey Aguilera, what's up with that Catholic schoolgirl outfit? Now you're copying my videos too? Copying? But you're not even a Catholic schoolgirl. Why would I bother copying a phony like you? That's it, you little porta wench. You are so dead. Britney Spears y Christina Aguilera lideraron los charts en los primeros años de los 2000, determinando el sonido de la nueva era del pop con canciones como Baby One More Time y Genie in a Bottle, lo que desencadenó una rivalidad entre las dos estrellas provocada y alimentada principalmente por los medios de comunicación y sus propias discográficas. Christina Aguilera había conseguido bastante éxito con las canciones de su debut, cuando su single Come On Over Baby se convirtió en su tercer número uno en las listas globales, pasando a ser la cara adolescente del pop de su sello RCA, que competiría directamente con su ex compañera del club de Mickey Mouse, Britney Spears.
Britney era representada por Jive Records y producto a su dirigido discurso sobre la virginidad, los medios instantáneamente la encasillaron como la chica buena, mientras que Aguilera, quien tenía un discurso más liberal, es la chica mala. En una disputa por quién conseguiría el título de la princesa del pop dentro de una narrativa muy conveniente para sus respectivos representantes, pero que la mayoría del tiempo solo había palabras de apoyo de una hacia la otra, aunque posteriormente las cosas se agriaron entre ambas durante un tiempo. No, I don't want to say anything. Really? No. She has an amazing voice. She's an amazing girl, but she says some things sometimes that are just kind of rude. Hoy en día, Beyoncé es posiblemente la estrella más grande del planeta, pero en el 2000 era conocida por liderar al grupo Destiny Childs, que tras el gran éxito que significó el sencillo Say My Name, comenzaron a consolidar su dominio en las listas y un éxito a nivel internacional. En el 2000, sin embargo, se produjo un cambio de formación. LaToya Luckett y LaTivia Robertson, ex integrantes de Destiny Childs, se enteraron que estaban fuera del grupo cuando vieron perplejas el estreno del video para Say My Name, donde Beyoncé y Kelly Rowland aparecían cantando con dos nuevas chicas que hacían el lip-sync sobre sus voces. Estas eran Michelle Williams y Farrah Franklin. Meses antes, Luckett y Robertson exigieron un nuevo manager alegando que el padre de Beyoncé tenía una evidente preferencia hacia con su hija y que el grupo solo estaba modelado para establecerla como solista, agregando además de que las ganancias siempre favorecían injustamente a Knowles y Rowland. No pasó mucho cuando Farrah Franklin fue expulsada del grupo debido a su falta de profesionalismo, dejando solo a Michelle Williams en la formación final de Destiny Childs, quienes encabezaron las listas de los sencillos más escuchados de Europa, Asia y Latinoamérica por primera vez con Independent Woman Part 1, extraída como single promocional de la banda sonora de la primera película de Los Ángeles de Charlie. A fines de enero, Machina fue inicialmente promocionado como el regreso de The Smashing Pumpkins al rock más tradicional, después de su producción de 1998 llamada Adore, que sonaba más gótico y electrónico. El álbum debutó en el número 3 de las listas de Billboard, pero descendió rápidamente al cabo de un par de semanas. A los meses, Sharon Osbourne renunció como manager de la banda por malentendidos con Billy Corgan, líder y vocalista del grupo, quien tras publicar una segunda parte de Machina para libre descarga, disuelve al cuarteto tras 12 años de su formación, sumándose así al listado de grupos que se separaron ese año 2000, como los estadounidenses Rage Against the Machine y la boyband irlandesa Boyzone. En el año 2000, icónicas canciones pertenecientes a recordadas bandas sonoras conquistaron nuestros oídos desde comienzos del año. En febrero, el soundtrack de La Playa se presenta con una exquisita mezcla de electrónica, rock y Britpop, con contribuciones de gente como Moby, Sugar Ray, Underworld y el promocional Pure Shores del grupo de chicas All Saints, que debutó en el número 1 del Reino Unido y figuró en listas de más de 25 países entre Europa y Latinoamérica. También a principios de año, el dúo francés Air entrega el score de Las Vírgenes Ocultas, que vendría siendo el disco de la música original compuesta para la película de Sofía Coppola, presentada con la sublime Playground Love. You're my La banda sonora certificó oro en los Estados Unidos y Reino Unido. La revista Rolling Stone lo mencionó como uno de los mejores álbumes de rock francés y a lo largo del tiempo ha sido alabada por los medios como uno de los mejores soundtracks de la historia y no podría estar más de acuerdo. Janet Jackson marca su noveno número uno en la prestigiosa Billboard Hot 100 con el sencillo Doesn't Really Matter, perteneciente a la banda sonora de la segunda parte de la película del profesor Chiflado. El primer álbum de la serie Sex and the City sale a la venta apoyado con canciones de Bette Midler, Joan Osborne, Groove Armada y una remezcla de la canción Sex Bomb de Tom Jones junto al DJ alemán Mos T, que llegó al segundo lugar en listas del Reino Unido y figuró en la posición 11 de las listas de canciones dance de los Estados Unidos. Sex bomb, yeah, you're a
Para la banda sonora de su debut cinematográfico, Romeo Must Die, la cantante Alia colaboró con 4 canciones originales que se unieron a otras composiciones para el film a cargo de Timbaland, Destiny's Child, DMX, entre muchos otros. La canción Try Again fue número 1 en los Estados Unidos y top 5 en más de 20 países, impulsando al soundtrack en las listas de éxitos, vendiendo más de 2 millones de copias en todo el mundo. De la mano de William Orbit, productor de su hasta ese entonces más reciente álbum Ray of Light, Madonna presenta un cover de la canción American Pie, original de Don McLean, para promocionar su 15ª película que protagonizaba, The Best Next Thing, donde además se desempeñó como productora del soundtrack, donde incluyó canciones de Manu Chao, Christina Aguilera, Groove Armada, entre otros. Björk protagoniza Dancer in the Dark, la 8ª película de Lars von Trier y 2ª en la filmografía de la cantante, donde además de desempeñarse como protagonista, produce en su totalidad el soundtrack para el melodrama musical, presentado como Selma Songs, que incluye I've Seen It All en colaboración con el vocalista de Radiohead, Thom Yorke, nominada al Oscar por Mejor Canción Original. Hi everybody, here in Florida, we're celebrating the future hand in hand. So let the magic begin. El Super Bowl del año 2000 fue producido por la Walt Disney Company, basado en uno de sus desfiles de celebración por el nuevo milenio, que incluyó las presentaciones de Phil Collins, Toni Braxton, Enrique Iglesias y Christina Aguilera. Para la edición anual número 42 de los premios Grammy, el guitarrista Santana se convierte en el gran ganador de la noche con 8 fonógrafos obtenidos esa noche, incluyendo álbum del año por Supernatural y grabación y canción del año por el sencillo junto a Rob Thomas, Smooth, mientras que Christina Aguilera ganó artista revelación imponiéndose por sobre Kid Rock, Macy Gray y Britney Spears. Oh my God, you guys. I seriously do not have a speech prepared whatsoever because I thought with one single out in time for the cutoffs for the Grammys, genie in a bottle. El 2000 fue el año donde NSYNC debía demostrar de qué estaban hechos, y tras 3 años viviendo bajo la sombra de Backstreet Boys, su primer gran momento les llegó gracias al lanzamiento de No Strings Attached, su tercera producción que fue anunciado también como una celebración de liberación de su manager, Lou Pearlman, quien los venía estafando por años junto a otras boybands que estaban bajo su alero. Tanto Backstreet Boys como NSYNC habían logrado zafarse de las truculentas acciones de Lou Pearlman. Ambos grupos demandaron al empresario con él, quien también había estafado con miles de dólares a bandas como O-Town, LFO, Jordan Knight y Aaron Carter. Pearlman fue acusado desde intento sexual a lavado de dinero. Fue sentenciado a 25 años de cárcel, donde tras sufrir un derrame cerebral, murió de un infarto. Bye Bye Bye, el primer corte que antecedió el álbum, llegó al número 4 del Hot 100 de Billboard. Fue top 10 en las listas más relevantes del mundo, con nominaciones a premios MTV, Kids Choice, Match Music y en los Grammy Awards en la categoría de grabación del año. String Attached debutó en la cima de la Billboard 200 de los Estados Unidos con ventas en la primera semana de más de 2,4 millones de copias, estableciendo un récord que se mantuvo durante 15 años hasta que Adele lo superó con su tercer álbum de estudio, 25, en el 2015. El álbum de NSYNC fue el disco más vendido en el año 2000 en los Estados Unidos. Certificó más de 14 millones de copias vendidas en el mundo entero. Liberó 4 sencillos, 2 de ellos número 1, y su particular estilo musical marcó tendencia en la corriente del pop, distanciándose de las molestias comparaciones de ser clones de Backstreet Boys. La
La influencia en la música popular y folclórica de la cantante americo-canadiense Joni Mitchell se ha mantenido por más de 6 décadas, influenciando a varios artistas a lo largo de los años, desde Annie Lennox, pasando por Alanis Morissette, Jewel y hasta Taylor Swift. En el 2000, Joni Mitchell lanza su séptimo álbum llamado Both Sides Now, que fue merecedor de 2 premios Grammy y un Juno Awards a Mejor Álbum de Jazz. Posteriormente, la cantautora fue homenajeada en el Hammersmith Ballroom de Nueva York, con músicos de la talla de Elton John, K.D. Lang, Cyndi Lauper, Bryan Adams, entre otros. A fines de 1999, el servicio peer-to-peer Napster estaba ocasionando escozor en las discográficas. Sin embargo, todo estalló cuando el grupo Metallica descubrió que un demo de una inédita y nueva canción llamada It Disappeared había circulado por internet antes de su lanzamiento. Esto llevó a que se reprodujera en varias estaciones de radio de los Estados Unidos, lo que alteró mucho a Metallica, principalmente por el hecho de que todo su catálogo anterior de material de estudio también estaba disponible. El 13 de marzo del 2000 presentaron una demanda contra Napster, donde al mes se unió el rapero y productor Dr. Dre, después de que Napster rechazara su solicitud por escrito de retirar sus obras de su servicio. Napster hijacked our music without asking. They never sought our permission. Our catalog of music simply became available for free downloads on the Napster system. The argument I hear a lot, that music should be free, must then mean that musicians should work for free. Nobody else works for free, why should musicians? Durante ese tiempo, el uso de Napster había alcanzado sobre los 25 millones de usuarios en el mundo, provocando una considerable baja de ventas de discos y una masificación descontrolada de los CDs piratas. Posteriormente, varias compañías discográficas a través de la Recording Industry Association of America demandaron a Napster por motivos de derechos de autor contribuidos. Sin embargo, Napster continuó funcionando unos meses más mientras proliferaban otros software de intercambio de archivos. Using a PC to download music is one of the hottest of today's computer trends, and that has the recording companies up in arms and heading to court. At the center of their dispute is a music sharing internet service known as Napster. Con el negocio de la música entrando en crisis, las discográficas no estaban dispuestas a bajar los brazos y siguieron adelante apostando por nuevos talentos. En ese contexto, en los Estados Unidos, y tras ser descubierta por la gente de Epic Records en el programa de talentos de la MTV, The Cut, Anastasia hace su debut con el álbum Not That Kind, acompañado del super éxito I'm Out of Love. I'm Out of Love fue todo un suceso en las listas del mundo, donde figuró en el top 10 de más de 25 países. Alcanzó el puesto número 6 en el Reino Unido, mientras que su país natal no corrió con la misma suerte. El sencillo solo alcanzó el puesto 92 y su álbum el puesto 168 de la Billboard 200. En Europa, Asia y Oceanía alcanzó la cima de la mayoría de los charts, mientras que la recepción en Latinoamérica se fue entibiando una vez que el hype de I'm Out of Love se fue apagando. Not That Kind vendió más de 7 millones de copias en todo el mundo y fue el inicio de una carrera fructífera que la cantante mantiene hasta el día de hoy. Bajo una etiqueta cristiana, Stacy Rico hace su debut con mucho éxito dentro del mercado religioso antes de convertirse en una promesa del pop, así como Michelle Branch, quien edita bajo una etiqueta independiente su álbum debut llamado Broken Bracelet, un año antes de su exitoso paso al mainstream. Tras disolver el trío de chicas que formó a mediados de los 90, Pink lanzó su debut como solista llamado Can't Take Me Home bajo la producción de grandes de la música como Babyface y Trick Stewart. Pink posicionó 2 sencillos en el top 10 de las listas más importantes del mundo, logrando vender más de 4 millones de copias con su primer disco, coronándose así como el artista revelación del año en los Billboard Awards. No hay bella melodía en que no suras tú.
Durante el año 2000, los éxitos con Christina Aguilera no paraban. Tras convertirse en uno de los referentes del pop mundial de aquella época, su discográfica le propone hacer un crossover al español debido a la buena recepción que estaban teniendo sus versiones de Ginny Navarro y I Turn to You en el mercado latinoamericano. Fue así como Aguilera lanzó Mi Reflejo, apoyado del exitoso sencillo Ven Conmigo. El debut en español de Christina Aguilera es el crossover más exitoso de una cantante estadounidense al mercado en español. Pasó 17 semanas en el top de las listas de los Estados Unidos, certificando 6 veces platino, así como en España, México y Argentina. Liberó oficialmente 3 sencillos, pero posicionó 7 canciones en los charts hispanoparlantes. Pero me acuerdo de ti, y otra vez. Reflejo vendió cerca de 3 millones de copias, fue reconocido con 2 premios Billboard, Lo Nuestro, Blockbuster Awards y fue merecedor de un premio Grammy Latino a Mejor Álbum de Pop Femenino. Varios artistas latinos también debutaron durante ese año 2000, en México, y tras abandonar a su productora y fundadora del grupo, Onda Vaselina, cambia su nombre por las siglas OV7 y lanza su primer álbum presentando al cantante Kalimba Marichal como integrante de la nueva formación. El debut de OV7 fue lanzado bajo la etiqueta de Sony Music, logrando bastante popularidad dentro del mercado latinoamericano. Liberaron 6 sencillos, de los cuales 2 figuraron dentro del top 10 del Hot Latin Songs de Billboard. Certificaron 6 veces platino en su país y vendieron más de 1 millón de copias a lo largo de todo el continente. Fichados por un sello francés a fines de los 90, el trío Orillas presenta su debut A lo Cubano, con gran reconocimiento en los países de habla hispana, pasando a ser los mayores exponentes de rap cubano en el mundo entero. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas. Tras lanzar su primer álbum con su casa discográfica Sony Music, Son by Four hace su debut internacional, alcanzando su máximo éxito en listas latinoamericanas gracias al sencillo A Puro Dolor, que logró mantenerse en la cima del Hot Latin Songs de Billboard por semanas, mientras su versión en inglés, Pillars of Pain, alcanzó el puesto 61 del Hot 100 en los Estados Unidos. Luego del éxito, la agrupación dio un giro a la música cristiana, donde se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Fíjate bien donde pisa. Fíjate cuando caminas. Tras conseguir reconocimiento local con su banda de rock, Equimosis, y 8 álbumes bajo el brazo, el colombiano Juanes fue firmado por la hora Universal Music para editar su debut en solitario, que salió bajo el nombre de Fíjate Bien, al igual que el nombre de su primer sencillo, logrando un éxito moderado en los charts, pero que le sirvió como presentación al mercado, que más tarde le daría un par de años de masivo éxito internacional. Un olor a tabaco y Chanel. Formado por un colombiano, un puertorriqueño y un brasileño, Bacilos lanzan su carrera internacional con un disco homónimo presentado por el éxito Tabaco y Chanel, que los llevó a obtener una nominación al Grammy, y su rápida acogida en el gusto de la gente los llevó a subirse como acto de apertura en la gira mundial de Alejandro Sanz. Desde fines de los 50, los álbumes de grandes éxitos siempre han sido una apuesta comercialmente viable para aumentar la popularidad de aquellos artistas con carreras en declive o que buscan el cielo. Cierre de una era o el fin de un contrato discográfico. En el 2000, Sony Music Entertainment lanzó su serie The Essential, que recopila sencillos y otras pistas de artistas bajo su licencia. The Essential Bob Dylan fue el primero de la serie, y desde entonces la compañía ha lanzado docenas de álbumes bajo el mismo título, que posteriormente otras discográficas emularon la fórmula con sus artistas. En ese contexto, Arista Records edita el primer compilado de Whitney Houston llamado The Greatest Hits, resultando ser todo un éxito comercial. En general, la crítica hacia la compilación fue buena, aunque algunos medios cuestionaron la inclusión de algunos remixes en lugar de las versiones originales de las canciones. La compilación fue apoyada con una mini gira y el lanzamiento de 4 sencillos, siendo 2 de ellos colaboraciones, una junto al británico George Michael y la otra con el español Enrique Iglesias. Para su salida de Food Records, los británicos de Blur lanzan su primera compilación de grandes éxitos, Blur The Best Of,
en formatos de CD, cassette, mini disc, disco de vinilo, DVD y VHS, con una portada a cargo del artista visual Julian Oppie, donde en la actualidad la pintura original se puede encontrar en el National Portrait Gallery de Londres. La primera compilación de Blur ha vendido hasta la fecha más de 1 millón de copias solo en el Reino Unido y ha certificado 6 veces platino. Luego de unas seguidillas de exitosos sencillos provenientes de su producción de 1998, Five, Lenny Kravitz lanza la canción Again para promocionar sus primeros grandes éxitos. La canción fue top 5 en las listas más relevantes del mercado, ayudando a la compilación a vender más de 10 millones de unidades en todo el mundo. Y artistas como Paula Abdul, Texas, The Pretender, Ace of Base, The Beatles, también presentan sus respectivas producciones, siendo algunos de los compilados más relevantes lanzados durante el año 2000. Grabado a fines de 1999, Shakira presenta su primer álbum en vivo, MTV Unplugged, un compilado que reúne lo más destacado de sus discos, Pies Descalzos y Dónde Están los Ladrones, considerado por la crítica especializada como uno de los mejores show unplugged que ha ofrecido la cadena de video música. Altanera preciosa y orgullosa. Por otro lado, Luis Miguel lanza su segunda producción en vivo, que encabezó los charts estadounidenses y latinoamericanos durante el segundo semestre del año 2000, donde el sencillo La Bikina, un cover de mediados de los 60s, original de Rubén Fuentes, logra escalar a la segunda posición de los Hot Latin Songs en los Estados Unidos y la producción fue merecedora de un Billboard Latin Awards a Mejor Álbum de Pop Masculino. Uno de los grandes hitos para la música que ocurrieron durante el año 2000 fue la primera edición de los Grammy Latino que se desarrolló en el Crypto Arena de Los Ángeles, California y transmitido para el mundo por la cadena de CBS. La transmisión abrió con un homenaje al fallecido músico Tito Puente, a cargo de Ricky Martin, Celia Cruz y Gloria Estefan. Los grandes ganadores de la noche fueron Marc Anthony, quien se llevó al Grammy a Mejor Canción con Dímelo. Santana, junto a los mexicanos de Maná, se llevaron el gramófono por grabación del año gracias a Corazón Espinado. Y Luis Miguel, quien recibe el premio del álbum del año por Amarte es un placer, su 13º álbum. Mientras que el show estuvo a cargo de las presentaciones de Cristina Aguilera, Shakira, Alejandro Fernández, NSYNC, cantando junto a Son by Four, entre otros. Tras lanzar su debut llamado Hybrid Theory durante el año 2000 y en pleno apogeo del New Metal, Linkin Park se consolida casi de inmediato dentro de la escena gracias a la alta difusión de sus sencillos One Step Closer, Crawling e In The End. Este último ocupó el puesto número 2 del Hot 100 de Billboard y 8 en Reino Unido. Hybrid Theory vendió más de 30 millones de copias alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los discos debut mejor vendidos en la historia de la música, que influyó fuertemente en el sonido y la estética de una nueva era del rock. En 2000, el grupo Good Charlotte también hace su debut con un moderado éxito en las listas americanas, así como Three Doors Down, quien también presenta su primer álbum llamado The Better Life, vendiendo 5 millones de copias de su debut solo en los Estados Unidos. En la segunda parte de este documental, Thalía y Paulina Rubio toman las riendas del mercado pop hispanoparlante. Reflotamos la enemistad entre Sophie Lispector y Victoria Beckham en el comienzo de sus carreras como solistas. El beef entre Christina Aguilera, Eminem y Fred Durst. I did it all for the Nookie, man. I want that girl. And that's it. El icónico striptease de Britney, los debuts de M2M, Craig David, Nelly Furtado, Coldplay y muchísimo más en esta serie de videos que engloba lo más destacado de la música en el año 2000.
Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta primera parte de este documental de la música en el año 2000. La próxima semana publicaremos la segunda parte de este, así que cuéntame de quién esperas de que hable y cuál es tu canción favorita de este año. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer, dale like, compártelo con alguien que le podría gustar y suscríbete si es que aún no lo has hecho. Mi nombre es Sebastián y nos vemos la próxima semana. ¡Mua! ¡Chao!